Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Septiembre, mes de la patria. La batalla de San Jacinto fue una batalla acontecida el 14 de septiembre de 1856 en la hacienda homónima, ubicada a 42 kilómetros al noreste de Managua. En la histórica batalla de San Jacinto, 160 efectivos de las fuerzas patriotas del ejército del Septentrión, de los cuales 60 eran flecheros indígenas de Yucul, encabezado por el coronel José Dolores Estrada, derrotaron a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker, comandados por Byron Cole, quien pretendían apoderarse de Centroamérica. En la actualidad, su conmemoración cada 14 de septiembre tiene un valor similar al de la independencia y forma parte de la fiesta patrias de Nicaragua, donde se recuerda solemnemente el patriotismo, la valentía, la ética y los principios de los que defendían la soberanía del país. Andrés Castro Estrada fue un campesino y soldado nicaragüense que se destacó durante la batalla de San Jacinto, cuando a falta de munición en su rifle de chispa, derribó de una certera pedrada a un filibustero que osaba saltar el corral de madera en la posición que él defendía. Es un héroe nacional de Nicaragua y su acción heroica es, por autonomacia, el más recordado gesto de valentía, decisión y patriotismo en la defensa de la soberanía e integridad nacional de Nicaragua. A 167 años, Nicaragua sigue siendo libre de los filibusteros. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Carta despedida a su esposa, Benjamín Celedón. No me hago ilusiones. Al rechazar las humillantes ofertas de oro y de honores que me hicieron, firmé mi sentencia de muerte. Pero si tal cosa sucede, moriré tranquilo,
porque cada gota de mi sangre derramada es en defensa de mi patria y de su libertad. Si muero, moriré en mi lugar por mi patria, por su honor y por su soberanía mancillada, y por el noble Partido Liberal, en cuyas doctrinas me nutrí, por cuyos ideales he luchado siempre, y en quien tengo la fe más ciega de que al caer yo, él te ayudará y escudará a los pedazos de mi alma que les dejo encomendados. Seguro que a ti te ayudarán, y a mis angelitos lo educarán angelitos. Los educarán en mis ideas para que a su tiempo continúen la obra que solo dejaré iniciada. Adiós, o hasta la vista, ¿quién lo sabe? Benjamín Zeledón, en despedida a su esposa. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Bueno. PLC TV, el canal. Muy buenos días, amigos y amigas correligionarias que nos miran en todo el territorio nacional, dentro y fuera. Un abrazo de parte de todo el equipo de comunicación. Buenos días, don Jorge. ¿Cómo amanece? Buenos días, Ronald. Estamos cobijados por la bandera azul y blanco en este mes de la patria. Estamos, por supuesto, celebrando también el Día de la Constitución Política de Nicaragua. Gracias, muy Franklin. Importantísimo ese recuerdo. Franklin Martínez dice, buenos días, don Jorge y Ronald. Hoy celebramos el Día de la Constitución Política y es bueno recordar a José Santos Zelaya con su libérrima. Saludos y buenos días. Así es. Viva nuestra presidenta nacional, María Aide Osuna. Viva. También se están... Bueno, queremos darle una información importantísima, ¿verdad? Se está llevando a cabo en este momento el Foro de Liderazgo de la Mujer hacia la Igualdad, donde participan estos, este foro se lleva en el Parlacén vía Zoom, ¿verdad? Aquí está participando la doctora Indira Corea, Sofía, Mujeres Liberales. Sofía Gadea, secretaria de la Juventud Nacional. Socorro Reyes, diputada parlacénica. Diputada parlacénica y también ella es secretaria nacional de Asuntos Parlamentarios y de Partidos Políticos, doña Coco. Doña Perlita Vargas también participa. Doña Perlita. Y doña Carlita Sevilla, todas ellas participando en este importante foro de liderazgo de la mujer hacia la igualdad. Importantísimo ese dato, la participación de la mujer. De la mujer liberal en este tipo de actividades. ¡Viva la mujer liberal! Y hablando también del Partido Liberal, queremos presentarles una entrevista que realizaron a Miguel Rosales, secretario de organización del Partido Liberal Constitucionalista, donde habla sobre el inicio de la convocatoria a los precandidatos liberales, ¿verdad?, en la costa atlántica y cómo viene este trabajo realizándose desde hace muchos meses, preparativos para las elecciones regionales en esa zona del Caribe importante de nuestro país. Veamos a continuación la entrevista. El liberalismo en Nicaragua ha dejado atrás una etapa muy importante en su vida institucional, en su fortalecimiento, su actualización de su estructura orgánica partidaria en el Consejo Supremo Electoral. Hemos registrado todas nuestras directivas municipales, departamentales, regionales, nuestros convencionales, Comité Ejecutivo Nacional, Junta Directiva Nacional. Todo eso ya debidamente registrado en el Consejo Supremo Electoral y entramos entonces ahora a otra etapa que ya veníamos trabajando, preparando ciertas cosas que son ineludibles, imprescindibles. Y el día de ayer la Junta Directiva Nacional se reunió con el propósito de abordar ya el proceso electoral regional que estará
realizándose específicamente el domingo 3 de marzo del año 2024, pero para eso todos los partidos políticos que participen en ese proceso electoral, que en su momento y eventualmente va a convocar el Consejo Supremo Electoral, tienen que empezar desde hace mucho tiempo a trabajar en todo lo que son los ámbitos específicos de un proceso electoral regional, sobre todo de la costa atlántica nicaragüense, que recordemos que representa casi el 46% del territorio nacional, una región sumamente importante para nosotros, pero además tenemos que comprender la naturaleza de hacer un proceso electoral regional en una región que es multilingüe, que es multiétnica y además pluricultural. Entonces, un proceso electoral en esta naturaleza, en esas circunstancias, requiere un mayor esfuerzo, sobre todo para las organizaciones políticas, en lo que son los procesos de selección de sus candidatos, porque los candidatos, y establecido como un compromiso en la ley electoral, establece la obligación de llevar candidatos en las primeras posiciones, tanto de los pueblos originarios, indígenas o afrodescendientes. Nosotros sabemos que hay candidatos, pero vamos a tener que cumplir lo que establece el reglamento electoral que fue aprobado el día de ayer. Día de ayer, este cuerpo normativo comprende todas las dinámicas de un proceso electoral regional, de un partido serio, de un partido que conoce y que tiene experiencia de estos temas. Entonces aquí se establece quién es el organismo rector, el calendario electoral que va a regir este proceso de elección interno 2023. Aquí están toditas las actividades que tenemos que ir respetando una por una, y quién es el responsable de irlas haciendo, y cómo tiene que hacerse la selección, y a través de qué método se seleccionan los candidatos. ¿Cuántos candidatos? Me preguntás si hay candidatos. Por supuesto que hay muchísimos candidatos, pero al final vamos a registrar 180 candidatos en las dos regiones, o sea, en total de las dos regiones, entre propietarios y suplentes. ¿Y cómo exactamente va a ser el proceso? Este es un proceso a lo interno, cada partido político establecerá sus métodos, pero nosotros hemos establecido, de los cuatro métodos que se establecen en nuestro estatuto, que se pueden utilizar, la Junta Directiva Nacional autorizó o aprobó dos métodos: el método del consenso por un lado y el método de las asambleas municipales por otro, pero corresponde a cada asamblea municipal determinar cuál de los dos métodos va a utilizar. El método del consenso es sencillo: cuando hay una plena aceptación de todos los candidatos que están ahí, que quieren inscribirse, hay un respaldo generalizado, no hay discrepancia, todo es armonía, es alegría, es una fiesta, eso se elige a través del consenso. Y cuando hay competencia entre los candidatos y no se sabe quién es quién ahí, quién es el líder, entonces vamos a dirimir esas postulaciones de candidaturas a través de la asamblea. La asamblea es la que decide. Y en esta asamblea incluso se establece quiénes son los que tienen derecho a participar, y participan efectivamente todo lo que es la membresía liberal. Es todo un proceso interno para los liberales en cada una de las circunscripciones electorales. En el norte, en el Caribe Norte, hablamos de 15 circunscripciones. En el Caribe Sur también tenemos otras 15 circunscripciones electorales. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo,
que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Entonces, en estas circunscripciones tenemos que darle lugar preponderante a estos pueblos originarios, pueblos indígenas, ¿verdad? Pero también tenemos que darle la oportunidad a pueblos afrodescendientes también. O sea que cuando nosotros hablamos de las etnias, miskito, creole, sumo, mestizo, garífono, rama, etcétera, todos ellos tienen que tener la preponderancia de ir en las primeras posiciones. Pero también hay otra condición importante. De tus 15 circunscripciones del norte, 8 tienen que ser presididas por mujeres, 7 presididas por hombres, tanto en el norte como en el sur. Entonces, ahí nosotros vemos y establecemos que tanto tu reglamento electoral tiene que respetar lo que la Constitución Política establece, lo que dice la Ley de Autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense, lo que dice la ley electoral, lo que dice tu estatuto y las normativas de tu propio reglamento que has elaborado de acuerdo a las propias circunstancias en las que tenés. Entonces, no solamente estamos, Alexander, alrededor del trabajo de la selección de nuestros candidatos, hombres y mujeres. Es decir, recordemos también que si el propietario es varón, su suplente tiene que ser mujer. ¿Y en materia de género cómo está? Muy bien. En el PLC, el liberalismo es un matriarcado. Aquí las mujeres están mandando. O sea, las mujeres son las que están al frente de esta institución política. Y eso ha sido excelente. ¿Por qué? Porque la mujer sabe conducir, la mujer sabe administrar, la mujer sabe coordinar. Entonces, un máximo respeto a las mujeres. Y nosotros los hombres lo que hemos hecho es reconocer esta realidad y darle nuestro respaldo y total confianza a las mujeres para que sigan adelante demostrando ese excelente liderazgo que lo demuestran desde el hogar, desde la casa, desde la institución de la familia, ya no lo digamos en la comunidad, en la sociedad, al frente de una organización política, etc. Entonces, estamos muy bien representados. Las mujeres del liberalismo tienen una representación sumamente importante, tienen su credibilidad, tienen su confianza, han ganado cariño, respaldo en sus circunscripciones electorales, en los municipios de la costa caribe nicaragüense. Entonces, no solo estamos en el proceso de lo que es la selección de nuestros candidatos, sino que paralelamente, sincronizado en el tiempo, porque tenemos que ir haciendo que nuestra selección de candidatos vayan caminando en el proceso de lo que es el establecimiento del control electoral y la defensa del voto, lo que nosotros conocemos como la organización permanente que debe de existir alrededor de las juntas receptoras de voto, de los centros de votación. Estamos hablando de los fiscales. Estamos hablando de los fiscales. En la costa caribe nicaragüense, hablando en términos generales, no siendo tan específico en la numeración, porque todavía la plataforma no nos ha entregado el Consejo Supremo Electoral, pero haciendo más o menos señalamientos con lo que fue en los procesos electorales regionales, andábamos un poquito encima de los 1,000, de las 1,000 juntas receptoras de voto, de los 400 centros de votación en las dos regiones, con un padrón electoral, población electoral, no a la población en general, sino al electoral, casi en los 400,000 electores. Es decir, aquí eso demanda un enorme también esfuerzo, porque acordémonos que estamos hablando de un territorio, como te decía al inicio, que comprende casi el 46% del territorio nacional, donde tenés una
una densidad poblacional de 16 personas por kilómetro cuadrado en el norte o de 15 en el sur. Entonces hay una inmensidad de territorio que hay que recorrer. Las condiciones de infraestructura no son las mismas que encontrás en el Pacífico como lo que encontrás en el Atlántico. Sin embargo, el reconocimiento que se ha hecho un excelente trabajo, que se ha avanzado en el tema de la infraestructura en el norte y en el sur, pero todavía las condiciones no son las mejores para hacer el trabajo, porque la población, tanto en el norte como en el sur, no se concentra en la parte urbana, sino que vive mayoritariamente en la parte rural. Entonces eso significa que tu campaña electoral que tenés que ir desarrollando, que imagino que es uno de los temas que tenés ahí en tu agenda para esta entrevista, tiene que ser también de acorde a esa circunstancia, la circunstancia de cómo llegar el mensaje, cómo transmitir tu programa de gobierno regional, tanto en el norte, en el sur, o en las circunscripciones, o en los municipios en los que vos vas a solicitar y someter tu nombre a la consideración del electorado, tus promesas, tus ideas, tus propuestas de lo que querés hacer y cambiar, porque el liberalismo ha motivado y ha orientado a todos estos candidatos a inscribirse teniendo proyectos y teniendo programas, teniendo ideas. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. El por qué queremos llegar a ser miembros de los consejos de las regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo? El deseo es de cambio, de progreso, de desarrollo, de bienestar. Entonces, esas son cosas interesantes. Vamos concatenando entonces tres elementos. El elemento de la selección de candidatos, por un lado. El elemento fundamental del control y la defensa del voto. Y el elemento de la campaña electoral propiamente dicha. No es una campaña de gigantonas y de enanos, te lo quiero decir. Es una campaña de ideas y de propuestas sensatas. No es de malversar los recursos, es una idea de focalizarlos y llevarlos verdaderamente a la razón del electorado, no al corazón, a la razón, a decirle por qué se debe de ser, por qué el liberalismo sigue siendo esperanza, sigue siendo una alternativa, por qué el liberalismo representa tanto para la costa atlántica, para la costa caribe nicaragüense, en términos de historia, en términos de presente y en términos de futuro. ¿El PLC promete tener presencia en todas las circunscripciones nicaragüenses? Siempre, siempre. Recordemos que quien reincorporó la costa caribe nicaragüense, que la habíamos perdido porque una potencia extranjera que les gusta lapidar el territorio que no es de ellos, se habían cercenado una gran parte de nuestra soberanía. Y el liberalismo la reincorporó. El liberalismo es gestor de que hoy Nicaragua tenga más de 130 mil kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque habíamos perdido el 46% de nuestra territorialidad y lo reincorporamos gracias a esa visión
a esa mentalidad y a ese compromiso. Entonces nosotros los liberales estamos comprometidos en cada palmo del territorio nacional. Donde estés, ahí están las obras del liberalismo. Entonces estamos comprometidos a tener candidatos en todito el territorio nacional con respecto a la costa caribe nicaragüense, como siempre lo hemos hecho. No hay lugares donde nosotros no presentemos candidaturas, no hay lugares donde nosotros no tengamos nuestra organización territorial permanente. Estamos comprometidos y estamos trabajando en eso. Hoy, mejor. Recordemos que en las elecciones anteriores teníamos problemas a lo interno. Había una disputa, había una situación en la que no teníamos la armonía completa en nuestra familia liberal. ¿De cuántos fiscales estamos hablando en su totalidad para cubrir las dos regiones de la costa caribe? Entre las dos regiones estamos hablando de 1137 en números exactos en las últimas elecciones. Podría ser que hoy, cuando venga nuestra plataforma electoral que estamos esperando, tendríamos que ver si hay nuevas juntas receptoras de votos virtuales o no las existen, pero eso tenés que multiplicarlo prácticamente por dos para poner propietarios y suplentes. Pero también tenemos que poner presidentes de juntas receptoras de votos y sus suplentes y primeros miembros y sus suplentes. Y tenemos además también otros elementos importantes que nosotros establecemos alrededor de las juntas receptoras de votos. Un pequeño ejército, ¿verdad?, de unas 50.000 personas alrededor trabajando en esto. Podría ser, y podríamos considerarlo en términos generales. Pero eso lo estamos nosotros considerando a través del trabajo que hacemos al interno, de los días que le estamos dedicando al trabajo de las elecciones regionales. Estamos ya estableciendo quienes van a estar trabajando en el norte y en el sur, tiempo completo, dedicación exclusiva. Hemos destinado, la jefatura de campaña está bajo mi responsabilidad, pero la coordinación general es la responsabilidad de nuestra presidenta nacional, María Aide Osuna. Estamos encargando para la región de la Costa Caribe Sur al diputado jefe de bancada, Lester Flores, que él va a ser el delegado del CEN en todo ese territorio, y al diputado Álvaro Rivera, que estará en el norte, junto con las directivas regionales, Orlin Oneif en el norte, nuevo presidente regional, en sustitución de la persona que estaba allí antes. Voy a mencionar el nombre porque ve que te estás riendo. Joel Solano estaba antes, se equivocó, pudo haber ido en esas elecciones. No me borres esta parte de la entrevista, por favor. Pudo haber ido, pero él decidió no ir en esas candidaturas, y así es. Es solo Joel, salva a Joel, no se quiso salvar y le hizo caso a otros que dijeron ser sus amigos, pero no lo fueron. Y ahí está Orlin Oney, que casualmente es candidato, es actualmente concejal regional, y ayer estaba aquí y hablaba de que hay las voces de las estructuras que le están pidiendo la reelección. Así funciona esto, y así es. Y en el sur tenemos nada más ni nada menos, aquí nosotros decimos la dama de hierro, a Magdalena Herrera, nuestra diputada regional, excelente, excelente persona, y hace un guantú formidable con Lester Flores, así que están trabajando muy bien. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente.
Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Habrá tiempo, ¿podrá el PLC cumplir con sus expectativas en cuanto a la elección interna de los candidatos? ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza? Ya inició el día de ayer con la convocatoria del presidente de la Comisión Nacional Electoral, el doctor Ramón Arsenio Espinosa, en una elocuente conferencia de prensa que dio ayer, hizo su convocatoria a la Comisión Nacional Electoral. Y él nos explicaba a través del calendario que el 4 de septiembre inicia el proceso y termina ya prácticamente el 12 de noviembre. Nosotros debemos de tener todos nuestros candidatos. Esto es rápido, no podemos perder mucho tiempo. Incluso en algunas circunscripciones podría ser que terminaran antes del 12 de noviembre, podría ser que ya por ahí a finales de octubre ya tengamos en muchas circunscripciones nuestros candidatos. Campaña electoral. Ya nuestros candidatos andan desde el año pasado en campaña electoral, porque nosotros no estamos esperando que nos digan que hay un banderillazo para ir a hablar con nuestra gente. Nuestros candidatos ya andan en pláticas y en conversaciones, estableciendo las alianzas necesarias que se tengan que hacer con cualquier organización política, independientemente, tenemos que hacerlas, sobre todo hoy cuando... ¿Ya hay autorización para eso, establecer alianzas? Es que de hecho, en este momento son de hecho, en su momento vendrá el calendario electoral en el que va a decir cuándo se tienen que establecer las alianzas electorales de derecho. Bueno, eso lo vamos a dar en su momento, pero ahorita lo estamos platicando y lo estamos conformando a través con líderes muy buenos, gente muy buena, muy buena, que se ha hecho acercamiento con el PLC y el PLC también ha hecho acercamiento con ellos, porque aquí no es de que ellos vengan donde nosotros estamos, nosotros preferimos ir donde ellos se encuentran. ¿Por qué? Porque eso es sumamente, así se tiene que actuar en política. Hay que actuar con rapidez, ¿verdad? Y hay que actuar, no estar solamente en el discurso, en las palabras, sino que hay que actuar las obras. Decía nuestro líder, ¿verdad? Obras y no palabras. ¿Se acuerdan de esa frase tan hermosa y tan linda? Bueno, hoy la retomamos nosotros y lo decimos, porque lo bueno hay que siempre mantenerlo vivo y presente, esos recuerdos buenos. Obras no palabras, así que eso es lo que nosotros estamos construyendo. ¿Está listo? Más que listo, estamos ansiosos, estamos felices además, en armonía completa. ¿Por qué? Porque esto es experiencia y es conocimiento, es trabajo del cual nosotros nos sentimos satisfechos, porque hay liderazgo en esta costa caribe nicaragüense, en el norte y en el sur, hay líderes de carne y hueso, hay gente, hay por quién votar y además no solamente los rostros y las voces nuevas, sino que además por unos proyectos, programas de gobierno. Recordemos que en las elecciones pasadas el PLC fue uno de los únicos partidos políticos que presentó para cada municipio un programa de gobierno municipal. Nos sentimos orgullosos de hacerlo, porque nosotros no solo andamos proponiendo nombres, sino que sobre todo proponemos las ideas. ¿Qué queremos hacer una vez que estemos al frente de los destinos de los municipios, de las circunscripciones electorales, de los consejos regionales del norte y del sur? Entonces nos sentimos muy contentos porque a través de las redes sociales nuestros candidatos, nuestra dirigencia municipal y regional en la costa atlántica están recibiendo esa aceptación, ese respaldo, ese cariño, esas felicitaciones de sus electores, de la gente que los anima a seguir adelante. En el camino siempre habrán quienes estén ahí labrando el camino de los que van pasando y los que van haciendo la historia. Pero es mejor hacer la historia que leerla. Hay unos que se ponen a leerla, ¿verdad? Y que alguien le explique qué pasó. Nosotros no, nosotros hacemos historia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos felices. Ya van saliendo las canas, pero vamos felices porque son canas que han salido producto del esfuerzo, del amor y del sacrificio que le tenemos a esta patria. En estas son elecciones regionales, en próximos años serán otras elecciones, ahí estará siempre el liberalismo, tal vez ya no nosotros físicamente, pues, porque nada es eterno en la vida, pero las instituciones perduran y permanecen. Y tenemos que dejarle a las nuevas generaciones
estos pilares fundamentales del liberalismo que estamos construyendo. Un liberalismo que se mantiene en pie durante más de 200 años de existir en Nicaragua. Aquí está este liberalismo que permanece. Los ataques han sido duros, pero los robles del liberalismo no caen, se permanecen erguidos. ¿Por qué? Porque tenemos la credibilidad y la confianza de, por lo actuado. Aquí no nos pueden atacar absolutamente de no haber contribuido con Nicaragua. En un momento, Alexander, y esto es fundamental, el mensaje del liberalismo es un mensaje de fraternidad, no es de odio ni de confrontación. Nuestra campaña electoral en la costa atlántica es de reconciliación, es de unidad, es que los nicaragüenses tenemos que estar unidos todos en la costa caribe nicaragüense. Nada de confrontación, nada de esos discursos de odio, ni contra el hombre ni contra la mujer. Hoy tenemos que ser distintos, pensar distinto. Hoy tenemos que unir tantos vigores dispersos entre unos y otros para que saquemos adelante Nicaragua. Nicaragua no tiene copia, tenemos que cuidarla. Y Nicaragua tenemos que gozarla y vivirla desde adentro, no con añoranzas desde afuera, con nostalgia, con sufrimiento de la distancia, de la lejanía, de tu terruño y de tus seres queridos. No, hay que actuar inteligentemente, con paciencia y con ecuanimidad. Así que vamos a la costa caribe nicaragüense, no solo por victoria, por ganar, sino por contribuir a que Nicaragua siga siendo una mejor Nicaragua cada día más. Y esa es la contribución que este liberalismo está haciendo y que se compromete con nuestro país y sobre todo con nuestros hermanos de la costa caribe nicaragüense. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Septiembre, mes de la patria. La batalla de San Jacinto fue una batalla acontecida el 14 de septiembre de 1856 en la hacienda homónima, ubicada a 42 kilómetros al noreste de Managua. En la histórica batalla de San Jacinto, 160 efectivos de las fuerzas patriotas del ejército del Septentrión, de los cuales 60 eran flecheros indígenas de Yucul, encabezado por el coronel José Dolores Estrada, derrotaron a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker, comandados por Byron Cole, quien pretendían apoderarse de Centroamérica. En la actualidad, su conmemoración cada 14 de septiembre tiene un valor similar al de la independencia y forma parte de la fiesta patrias de Nicaragua, donde se recuerda solemnemente el patriotismo, la valentía, la ética y los principios de los que defendían la soberanía del país. Andrés Castro Estrada fue un campesino y soldado nicaragüense que se destacó durante la batalla de San Jacinto, cuando a falta de munición en su rifle de chispa, derribó de una certera pedrada a un filibustero que osaba saltar el corral de madera en la posición que él defendía. Es un héroe nacional de Nicaragua y su acción heroica es por autonomacia el más recordado gesto de valentía, decisión y patriotismo en la defensa de la soberanía e integridad nacional de Nicaragua. A 167 años, Nicaragua sigue siendo libre de los filibusteros. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Estábamos viendo, por supuesto, la entrevista que brindara el jefe de campaña del PLC y secretario de organización, licenciado Miguel Rosales, hablando sobre todo el funcionamiento del partido durante, previo a las elecciones
cómo se está trabajando en cada comarca, en cada municipio, tanto en el norte como en el sur del Caribe. Ahora vamos a presentarles, por supuesto, las declaraciones de el doctor Ramón Arsenio Espinosa, quien es el presidente del Comité Electoral, hablando sobre la precandidatura y la convocatoria que ya se inició. Vea. Especifica. Bueno, la convocatoria está dirigida para únicamente para las elecciones que se van a programar para que el Consejo Supremo Electoral programa para el año que viene. Nosotros nos estamos preparando desde ya para la selección de los precandidatos, para luego presentar la terna de los candidatos que se van a presentar ante el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, para tal efecto, se hizo la Junta Directiva Nacional, la propuesta de la Comisión Nacional Electoral, propuso un reglamento, fue aprobado por la Junta Directiva Nacional, que es el que va a entrar en funcionamiento para las elecciones regionales de la costa caribe nicaragüense, ¿verdad? Son 180 candidatos, 90 propietarios y 90 suplentes, ¿verdad? Hasta ahora se van a elegir suplentes porque esta fue una moción, una iniciativa. Cuando se hicieron las reformas electorales fue una iniciativa que fue propuesta por el Partido Liberal Constitucionalista y hubieron otras más, pero no fueron acogidas por la Asamblea Nacional porque no tenemos mayoría. Pero sí fue acogida esta moción del suplente para las regiones de la Costa Caribe Sur a los concejales concejales regionales de la Costa Caribe Sur y Norte. ¿Cuál sería entonces desde ya inicia la convocatoria? Sí, la convocatoria voy a proceder a leerla. Partido Liberal Constitucionalista, Libertad, Igualdad y Justicia, Comisión Nacional Electoral, la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal Constitucionalista, en cumplimiento de las decisiones institucionales adoptadas por la Junta Directiva Nacional de nuestro glorioso Partido Liberal Constitucionalista, por este medio hace la siguiente convocatoria. 1. A participar en el proceso de elección interno para la elección de 180 candidatos a miembros de los consejos de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense, propietarios y suplentes de las 15 circunscripciones electorales de la región de la costa caribe norte y de las 15 circunscripciones electorales correspondientes a la costa caribe sur. 2. Este proceso electoral se celebrará y en fiel cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley Electoral, Ley 331, con sus reformas incorporadas, el Estatuto del Partido Liberal Constitucionalista, la Ley número 28, Ley de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe Nicaragüense, el Estatuto del Partido Liberal Constitucionalista y el presente reglamento electoral que hoy fue aprobado a propuesta de la Comisión Nacional, ¿verdad? Y propuesto por la Comisión Nacional y aprobado por la Junta Directiva Nacional el día de hoy, 4 de septiembre del año 2023. 3. En este proceso electoral regional interno 2023, en ambas regiones de la costa caribe nicaragüense, la mayoría de las candidaturas del Partido Liberal Constitucionalista serán presididas por mujeres, 8 mujeres, ¿verdad? En 8 circunscripciones y 7 varones por las circunscripciones. Y se garantizará además la representación étnica de los pueblos originarios y afrodescendientes como lo siguiente: miskito, criol, sumo, mayangna, mestizo, garífono, rama. 4. En este proceso electoral regional interno 2023, que inicia con la convocatoria pública el día de hoy, lunes 4 de septiembre del 2023, y finaliza con la ratificación de las nominaciones de todas las candidaturas a concejales regionales que se efectuará por la Junta Directiva Nacional, dado en la ciudad de Managua los 4 días del mes de septiembre del año 2023, Ramón Arsenio Espinosa, presidente de la Comisión Nacional Electoral. Teníamos las declaraciones del doctor Ramón Arsenio Espinosa hablando referente a la precandidatura y la convocatoria que ya se inició. Así como hablaba el secretario de organización y jefe de campaña, Miguel Rosales, estamos hablando de más de 1.137 fiscales en la zona del Caribe.
¿verdad? Con su suplente. Con su suplente, así es. Aquí. Y aproximadamente y hablaba. Equidad de género. También hablaba de 1,000 juntas receptoras. Más de 1,000 juntas más receptoras. Más o menos. Un padrón que anda posiblemente entre los 400,000 electores. Así es, 400,000 electores en ambas costas, en el norte y en el sur. Es por eso que el partido ya desde antes está trabajando, ¿verdad?, de cara a las elecciones que vienen del año que viene, valga la redundancia, ¿vale? El año que viene son las elecciones, pero hay que prepararse. Hay que estar preparado y no andamos improvisando bajo ningún aspecto, lo dice bien claro nuestras autoridades, nuestros líderes, no solamente en las regiones, sino también a nivel central. Exactamente, y así es que se van a escoger a los líderes, no de dedazo. No hay dedo, hay dos métodos, lo dijo Miguel, lo dice la convocatoria y lo dice la ley electoral, lo dice el estatuto del PLC. Dos métodos por consenso y consenso. Por asambleas. Y el consenso se obtiene de la Junta Directiva Municipal. La asamblea tiene que decidir si es consenso, tal como lo explicó el señor jefe de campaña. El consenso viene pues de que efectivamente todo está de acuerdo, no hay ningún otro candidato que buscar y estamos alrededor de estos 3 o 6 candidatos que van a ir en estas circunscripciones y que guardan la equidad de género, la edad y los requisitos que el reglamento electoral les exige, sobre todo la ley electoral y la constitución política. Estamos hablando de 8 mujeres y 7 hombres. Y 7 varones. En 15 circunscripciones. En 15 circunscripciones y su respectivo suplente. Y su respectivo suplente. Donde va una mujer de propietario, va el varón de suplente. Donde va el varón de propietario, va una mujer de suplente. Y así sucesivamente. Esa es parte de la organización, cómo va a quedar estructurado los nuevos líderes allá en la costa Caribe, tanto en la zona norte como en la zona sur. Ahí usted tiene la ley. Sí, no, y hay algo que se ha estado mencionando y se menciona en la convocatoria y que también se menciona en el reglamento, que habla de las diferentes etnias que participan allí, que dicha etnia, tal y como lo dice la ley electoral, debe ser respetado esto en su artículo 134 y en el 135, que en algunas circunscripciones el propietario con su suplente deben de ser, dependiendo cuál sea, miskito, criol, sumo, garífuna, rama o mestizo. Por ejemplo, estamos hablando en el Caribe Norte. En el Caribe Norte, en la circunscripción 1, Río Coco arriba, dice que deberá ser miskito los candidatos en ese lugar, con su respectivo suplente, su propietario y suplente, dice. Eso dice la ley electoral, no puede ser allí que vayan a poner un garífona o un sumo, no. La ley electoral dice que debe de ser un miskito. Y así sucesivamente, pues en el Caribe Norte, por ejemplo, un criollo, un sumo y un mestizo. Este tipo de condiciones están estipuladas, están plasmadas y las va a explicar hasta la saciedad durante los próximos días, tal y como lo hemos estado haciendo nosotros con la ley electoral, ahora con el reglamento electoral, y que el día de mañana tendremos aquí a Ramón Arsenio, el presidente nacional de la Comisión Electoral, quien van con todo su equipo a regir este proceso electoral en la región Caribe, un proceso de escogencia interna del PLC, y en el cual todos estamos inmersos, todo el PLC, desde el Pacífico, el Atlántico, Pacífico, lógico, estamos apoyando a nuestros hermanos caribeños porque así debemos de ser. Nosotros somos una gran familia y esta familia no está dispersa, esta familia está unida, en franca unidad, no hay diferencia, estamos todos juntos en este barco y hacia allí vamos, hacia el desarrollo municipal. Y logramos realizar la reincorporación de la Mosquita a los liberales con un esfuerzo máximo en la época de José Santos Zelaya, de nuestro glorioso general José Santos Zelaya, padre de la Revolución Liberal, y también con el trabajo que hizo el general Rigoberto Cabeza, la incorporación de la Mosquitia y decirle un detente a el rey Mosco, que era un rey impuesto de dedo desde el Reino Unido. Con nombre y apellido lo decimos sin ningún ambaje, sin ningún recelo de ninguna especie, porque fue una realidad histórica. Y hoy por hoy, después de que vimos este proceso de tipo electoral,
No queremos agotar los temas electorales porque son muchos. Yo sé que tienen muchas preguntas ahí en las diferentes regiones, así como lo ventilaron en el Tortuguero, y deben de tener muchas dudas, y ahí lo están haciendo, también en Bluefield, también en Puerto Cabeza, en Guaspán, en Río Coco arriba, Río Coco abajo, y en el Triángulo Minero, en Mulucucua, y debe estar Orlin Unay trabajando. Pero próximamente, quiero repetirlo, va los diferentes equipos a trabajar al terreno, porque nosotros somos un equipo de terreno, y hacia allí se va a dirigir los delegados del PLC, delegados del CEN, con los presidentes regionales del norte, del Caribe Norte, del Caribe Sur, y a trabajar con las diferentes directivas municipales y aclarar cualquier cosa que se tenga que realizar sobre el método de escogencia, el nombramiento de las diferentes comisiones electorales, estas municipales. Y hay que recordar un hecho, y tengo ante mis ojos aquí el acta de independencia. Sí, es cierto, tal como lo hemos venido anunciando, como lo hemos venido exponiendo, porque es obligación de todos y cada uno de los nicaragüenses conocer qué cosa es el 14 de septiembre, que es una franca derrota del filibusterismo y una defensa de nuestra soberanía nacional. Eso es un hito único en la historia, y que lo pudimos lograr los nicaragüenses todos unidos, como lo demostramos en defensa, y quiero repetirlo, quiero ser reiterativo, de la soberanía nacional. El liberalismo, su esencia es nacionalista, así lo demostró Zelaya, así lo demostró Zeledón posteriormente, así lo demostró Sandino, y así han sido todos nuestros presidentes. Rechazamos tajantemente cualquier injerencismo de ninguna especie queremos en nuestro país, y el liberalismo rechaza este injerencismo. Propugnamos por la solución de los problemas a nivel interno, entre nuestras familias, entre nuestros barrios, entre nuestras comunidades, nuestros municipios, nuestras organizaciones. Los liberales creemos en el diálogo como una solución para evitar posibles conflictos. El diálogo fraterno, en paz y en armonía. Y no debería de haber diferencia, porque patria solo hay una. Sobre todo cuando tenemos una bandera azul y blanco que nos cobija a todos y cada uno de nosotros. Y el liberalismo ha sido enfático en eso. Y queremos impulsar, como siempre lo hemos hecho, ese impulso, ese movimiento de defensa de la soberanía, de determinación de todos y cada uno de nosotros en defensa de nuestros valores, nuestra ética y la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. El acta de independencia fue aprobada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Y solo quiero recordar que hay próceres de la independencia, y hay muchos nicaragüenses que no conocemos que efectivamente en el Palacio Nacional de Guatemala fue leída el acta de la independencia por don Gabino Gainza, don Mariano de Beltranena, José Mariano Calderón, José Matías Delgado, Manuel Antonio Molina, Mariano de la Rave, Antonio de Rivera, José Antonio de la Rave, Isidoro del Valle, Mariano de Aycinena, Lorenzo de Romaña, Domingo Diegues, quien actuó y fungió como secretario. Cada uno de ellos estuvieron allí para redactar esa hermosa acta de la independencia que nos dio a nosotros el corte umbilical y dejamos de ser colonia. Una colonia del Reino de España. Es histórico, hablemoslo claro. Éramos una colonia y nos independizamos, y ahora, desde 1821, desde este 15 de septiembre de 1821, nuestro destino lo decidimos nosotros los nicaragüenses. No permitimos que otros países, otros ciudadanos, otros individuos ajenos a nosotros mismos vengan a decidir por el destino de nosotros.
Creemos que en nuestras familias debemos de decidir por la ruta que vamos a ir nosotros los nicaragüenses. Y esta ruta la podemos consensuar por medio del diálogo. Podemos tener diferencias, es lógico, ni los dedos de una mano son iguales. Hay un dedo más grande que otro o más pequeño. Podemos tener estas diferencias, pero entre nosotros los nicaragüenses las diferencias las debemos de dilucidar y no permitir que con movimientos filibusteristas vean de una manera injerencista a tratar de imponer situaciones que efectivamente no vienen al caso. Eso es lo que hoy por hoy el PLC ha venido impulsando y creemos que efectivamente es lo que debemos de realizar. Continuar en este preciosísimo diálogo permanente y continuo. Y en este diálogo permanente y continuo es que vamos a llegar a realizar el desarrollo de una nación. No es aunando ni impulsando esa diferencia entre nosotros mismos los nicaragüenses. Definitivamente siempre hay malos hijos y los malos hijos pues a veces mal acaban, a menos que se quieran convertir en los hijos pródigos. Así es, Ronald. Así es, y para darles a una idea de las noticias nacionales, el día de ayer se dio a conocer en Tránsito Nacional 1000 accidentes en una semana. De el 28 al 3 de septiembre hubo 13 fallecidos. Lamentablemente es un promedio que se mantiene entre 13 y 20 muertos por semana. Algo lamentable, por supuesto, 1026 accidentes, 118 más que la semana anterior, indicaron en Tránsito Nacional. Parece que se está convirtiendo en una... el conducir en estado de ebriedad la causa principal de muerte en nuestro país. 5 de 13 por exceso de velocidad, informaban ayer. 5 fallecidos por exceso de velocidad, 2 por imprudencia peatonal, 1 desperfecto mecánico, y de los fallecidos, 2 peatones, 8 conductores y 2 pasajeros. Se informó también que hubo 4.500 inspecciones mecánicas. Previo a que se están haciendo las inspecciones mecánicas, hay involucrados vehículos pesados también. Hay menos fallecidos, según escuché. Menos fallecidos, pero estamos hablando de 13. Ese es un promedio que se mantiene entre 13 y 20. Es algo que bueno, hay que buscar la manera de cómo reducir esa cantidad. Uno menos es importante, Ronald. Claro que menos, sí. Sí, es una vida... y que no va a enlutar una familia, y que demos gracias a Dios que efectivamente estamos escuchando. Ahí están los esfuerzos, previo a los esfuerzos de la Policía Nacional, ¿verdad? Que, se hicieron 457 sí, pruebas de alcoholemia, pero la causa principal, lamentablemente, es conducir en estado de ebriedad, lo que ha producido la mayoría de las muertes. 6.612 multas, óigase bien. 6.612 multas en una semana. Bueno, multipliquemos por 4. 212 multas. Imagínese, pues. 6.612 multas en una semana. Pero esto también multiplicado son menos. Por 4 serían más de 24.000 multas al mes. 24.000 multas al mes. ¿Verdad? Esto principalmente a personas que andan en estado de ebriedad y manejar a exceso de velocidad. Por favor, le suplicamos que maneje correctamente, respete las leyes de tránsito, respete las señalizaciones en cada una de las calles y carreteras de nuestro país. ¿Cuántos fallecidos por estado de ebriedad hubieron? No, fueron 13 por 5 fallecidos por exceso de velocidad, ¿verdad? Pero 13 por estado de ebriedad. ¿Cómo? 3 por estado de ebriedad. 13 por exceso de velocidad. 13. ¿Verdad? Uh-huh. Y de ahí 2 fallecidos por imprudencia peatonal y por desperfectos mecánicos. Ah, imprudencia peatonal. 2 por imprudencia peatonal. También hay responsabilidad en los peatones, por supuesto, ¿verdad? Según sí, la ley 431. Bueno. Y 1.413 multados por andar sin casco. 1.413 motorizados, imagínense, y 113 motos fueron llevadas al depósito.
¿Por qué? Porque no andaban sus documentos en orden y sin casco. Como dice el dicho nicaragüense, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. A veces, algunos motorizados, algunos vehículos, algunos conductores efectivamente no quieren escuchar las recomendaciones que Tránsito Nacional les realiza. Y que también a través de este programa, y hay muchos speeches, hay muchas campañas, estamos sumados a esta campaña nosotros también, porque es una preocupación. Sí, es una preocupación en todo el territorio nacional. Por supuesto. Por supuesto. Oye, señores, los jóvenes se nos están muriendo, se nos están muriendo los jóvenes, sobre todo en moto, por andar a exceso de velocidad, no respetar la ley de tránsito. Ustedes han visto también en las noticias nacionales de los diferentes medios de comunicación las muertes de estos jóvenes, cómo las madres sufren al ir a recoger el cadáver de su joven hijo. Por supuesto. Sí. Estamos sumados a esta campaña, así haciendo esfuerzos para reducir esta mortalidad en las carreteras. Nosotros le deseamos que maneje con cuidado, por favor, maneje con mucho cuidado, no vaya a ingerir licor si va a manejar. Y protejámonos de las tormentas eléctricas también. Protejámonos de las tormentas eléctricas, porque a nivel internacional se nos olvidaba. Hubo en la India una tormenta de 61,000 rayos. No la queremos para Nicaragua, por supuesto. Escúchese bien, 61,000 rayos en 2 horas. En 2 horas, hubo muertos. En 2 horas, hubo 38 muertos. Ah, y por supuesto, aquí, bueno, tenemos también rápidamente una información que dice: rayo cae a un niño, este jugaba con otros infantes. Esto ocurrió en la zona del Caribe, región autónoma de la costa del Caribe Norte, en Guaspán. Hay que protegerse de las tormentas eléctricas en ese momento. Les recordamos también a ustedes, no manipulen los celulares, no hablen por celulares durante las tormentas eléctricas. Parte de todas las recomendaciones que con mucho cariño y mucho amor le damos de parte de su programa, el PLC Habla con su Pueblo, y por supuesto los esperamos el día de mañana. Vamos a tener al doctor Ramón Arsenio a hablar el día de mañana, hablar ampliamente sobre este proceso electoral, el reglamento electoral y el mismo proceso, y cómo se escogen y se van a escoger, los candidatos, ya sea por los dos métodos que dice el reglamento. Pero no queremos anticipar absolutamente nada, sino que hasta el día de mañana, Ronald. Así es, lo esperamos el día de mañana con mucho cariño a todos ustedes. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Carta despedida a su esposa, Benjamín Celedón. No me hago ilusiones. Al rechazar las humillantes ofertas de oro y de honores que me hicieron, firmé mi sentencia de muerte. Pero si tal cosa sucede, moriré tranquilo, porque cada gota de mi sangre derramada es en defensa de mi patria y de su libertad. Si muero, moriré en mi lugar por mi patria, por su honor y por su soberanía mancillada, y por el noble Partido Liberal, en cuyas doctrinas me nutrí, por cuyos ideales he luchado siempre, y en quien tengo la fe más ciega de que al caer yo, él te ayudará y escudará a los pedazos de mi alma que les dejo encomendados. Seguro que a ti te ayudarán, y a mis angelitos lo educarán angelitos. Los educarán en mis ideas para que a su tiempo continúen la obra que solo dejaré iniciada. Adiós. O hasta la vista, ¿quién lo sabe? Benjamín Celedón, en despedida a su esposa. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo,
que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Septiembre, mes de la patria. La batalla de San Jacinto fue una batalla acontecida el 14 de septiembre de 1856 en la hacienda homónima, ubicada a 42 kilómetros al noreste de Managua. En la histórica batalla de San Jacinto, 160 efectivos de las fuerzas patriotas del ejército del Septentrión, de los cuales 60 eran flecheros indígenas de Yucul, encabezado por el coronel José Dolores Estrada, derrotaron a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker, comandados por Byron Cole, quien pretendían apoderarse de Centroamérica. En la actualidad, su conmemoración cada 14 de septiembre tiene un valor similar al de la independencia y forma parte de la fiesta patrias de Nicaragua, donde se recuerda solemnemente el patriotismo, la valentía, la ética y los principios de los que defendían la soberanía del país. Andrés Castro Estrada fue un campesino y soldado nicaragüense que se destacó durante la batalla de San Jacinto, cuando a falta de munición en su rifle de chispa, derribó de una certera pedrada a un filibustero que osaba saltar el corral de madera en la posición que él defendía. Es un héroe nacional de Nicaragua y su acción heroica es por autonomacia el más recordado gesto de valentía, decisión y patriotismo en la defensa de la soberanía e integridad nacional de Nicaragua. A 167 años, Nicaragua sigue siendo libre de los filibusteros. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.